Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Misterio 51 Radio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos. ¿Cómo estáis? Bueno, este es un vídeo que os hice hace un par de días porque estoy fuera y no podía hacer directo este sábado. Así es que, amigos, aquí estamos de nuevo en un reaccionando más a un grupo de investigación. Tenemos antes que dar las gracias a los que nos habéis votado en los premios estos de iVoox. Me preguntaba el otro día un oyente que por qué no decía lo de los premios y lo comentaba en los programas y demás. Os digo, no lo suelo decir nunca porque esos premios, que por cierto, el enlace a iVoox, veis aquí, pestañita, pumba, y se abre. No lo suelo decir nunca ni lo menciono porque no cuento con ello en absoluto, para nada. Si os fijáis, los premios se los llevan siempre pues los periodistas conocidos, en fin, los que sobre todo los premios relacionados con lo que yo hago, ¿no? La divulgación del misterio y demás. Entonces, luego esto de iVoox, tampoco tengo ningún apoyo de nada por parte de iVoox. Quiero decirse que si le pagas más a iVoox, más visibilidad. Si le pagas el mínimo, pues te van a escuchar 1000 personas. Si le pagas, yo qué sé, entre 20 y 30 euros, te van a escuchar pues fácilmente 10, 15.000 y así sucesivamente, ¿no? Si les pagas el máximo, pues te dan toda la visibilidad del mundo a vida y por haber. Y ese es el tema, por eso se nos escucha más en Amazon Music, que llevamos poco tiempo, en Spotify, en un montón de emisoras online, latinoamericanas también, o sea, se nos escucha más en cualquier sitio que en iVoox, precisamente porque a estos hay que pagarles y bastante. Pero bueno, eso es un tema aparte. De todas maneras, muchísimas gracias a los que nos habéis votado en iVoox. ¿Y qué deciros? Pues que aquí tenéis las formas de contacto, el grupo de Facebook, y aquí tenéis el enlace a PayPal, por si alguno le sobra 1.000.000 de euros, pues ya sabe dónde lo puede hacer: donar con PayPal, con tarjeta de crédito, convertir el donativo en mensual, en fin. Estas son las maneras de colaborar con el programa, o también a través del mail misterio51contacto@gmail.com. Nos toca reaccionar a un grupo que he conocido hace poco y se llama, tachán, la Sierra del Misterio. Bueno, me voy a quitar que estoy con todo mi cabezón aquí. Ahí. Vale. Bueno, aquí lo veis. 1780 suscriptores, la Sierra del Misterio. Bueno, parece, pues, bueno, un grupo bien, ¿no? Sin grandes complicaciones. Y vamos a ver un poquito, nos vamos a vídeos. Vídeos, vídeos, vídeos. ¿Dónde está lo de más populares? Que no me entero. Más populares, a ver. Tarán, 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 1930, investigación, exploración, reportaje fotográfico para nuestro compañero del grupo Ecos del Misterio. Grupo de Ecos del Misterio, echarle un ojo, muy, muy recomendable. Demonios, también por aquí. Pues también, muy recomendable. Y vamos a ver qué vídeo vamos a reaccionar. Tarán, tarán, tarán. Ya os digo, este es un grupo que he conocido hace poquito y que no he visto ningún vídeo. Es la primera vez, de hecho no he visto ni 10 segundos. Otras veces pues los visiono un poco. En este caso no he visionado nada. Así que va a ser reaccionando puro y duro. A ver, directo, reportaje, la casa fantasma. Pues no sé ahora mismo qué vídeo ver. ¿Qué os parece si vemos
Exploración e investigación en el convento de los capuchinos. Vamos a ver este. Que tiene 11 meses. O podemos ir a un vídeo más reciente si queréis. A ver, es que he puesto los demás populares, pero... damos, perdón, aquí a subidas recientes y tenemos hace 16 horas. Y tenemos aquí... Si, a ver, si le gusta el mundo del fenómeno paranormal, te invito a que te suscribas a mi canal. Me río por la de la rima. Vale, Sierra del Misterio. Esto no sé si será... Ah, bueno, son 37 segundos. Es promo en nuestro canal de YouTube, bla, bla, bla. Investigación 1.16. Qué largo, ¿no? Este, el de, el último, venga. El de hace 16 horas. Venga. Atención. En este vídeo queremos demostrar un experimento con vaso, agua y globos para probar algo nuevo y diferente. También comunicaros que tuvimos que recortar parte de vídeo porque dura más de 3 horas de grabación y para no teneros aquí más de 3 horas viendo este vídeo, así lo decidimos Jesús y yo. Pues es de agradecer, que yo lo digo siempre, que uno puede estar grabando 1000 horas, pero luego no puedes tú meterle a la peña un vídeo, como hemos visto por ahí, de 5 horas. No, es que era en directo. Bueno, el directo está muy bien, pero una vez que el directo pasó, luego el producto final tiene que ser otro. No la comodidad de dejar ahí, porque es que eso no hay quien se lo vea, ya os lo digo yo. Entonces, bien, bien, bien hecho. Sigamos viendo. Musiquita molona. Vamos ahí el team. Hola, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, nos encontramos aquí en la Casa del Chato. Aquí hemos venido a hacer un pequeño experimento. Vale, amigos de la Sierra del Misterio. Bien, guay. Pero cuando editamos un vídeo, tenemos que bajar un poquito la música. Porque es que está tan alta como vuestra voz. Y no me estoy enterando muy bien de lo que me decís. Pero bueno, de momento vamos bien. Lo de nosotros, con unos vasos pequeños de chupito, con agua... La música mola, ¿eh? Y globo, ¿vale? No sé cómo va, si va a salir bien o no, porque son, ya te digo, experimentos de nosotros. Nada, quiero decir a ustedes que suscribáis a Cerrar Misterio, compartáis y darle al like. Acompañadnos, compañeros, para Si espero que no esté la música todo el rato, chicos, porque está altísima. Mola, porque mola, pero muy alta. Por eso siempre digo de bajarla mucho y luego meterle el autopato. El autodac, que te va a, cada vez que habléis o haya algún ruido, lo va a bajar más todavía. Aquí vamos a hacer ese vaso de chupito. Ahí está. Bien. Un poquito de agua. Ponerle unos globos pequeños. Le vamos a echar también agua. Aquí no hace viento ni nada, pero, para que no se huele ni nada con el peso del agua, hacemos que el autodac. Bueno, bien, ¿no? Nos cuenta un poco lo que va a hacer. Luego se ve que esto lo he dicho muchas veces, ¿no? Por lo menos te dicen, oye, es un experimento nuevo o que vamos a practicar nosotros que sin más allá, ¿no? No sé si de aquí a si aparecerá cualquier cosa. Espero que no. Que se nos vaya más allá de la propia experimentación, ¿no? Que eso es lo que os digo siempre, gente. Cuando uno hace este tipo de cosas... Lo que no se puede uno es sacar cosas y que se convierta en una feria. ¿Vale? Nos han dicho que van a experimentar, que es una cosa, bueno, pues, que forma parte del disfrute de cada uno. Siempre lo digo, cuando uno sale por ahí, hace cosas. Y entre eso, pues, está probar cosas nuevas. Siempre se pueden probar cosas nuevas. Otra cosa es cuando nos intentan vender, como hemos visto grupos por ahí, que todo sale, que todo se enciende, que hay 7000 fantasmas pululando. Es el problema.
Pero experimentar, claro, para eso van. Bien, vamos bien. La calidad de imagen va bien, que por cierto, perdonadme que se me dio la voz muy grande, ¿no? Ahí estamos. Mucho mejor, ¿no? Muchísimo mejor. Bueno, mientras van colocando un poquito, adelantamos aquí. ¿A dónde le doy? Yo no entiendo esto. No, ¿a dónde le doy aquí? ¿Ya? Bueno, así que esto, que parecen globos, por lo que veo. El medidor de campo. Un poquito más adelante. Ahí. ¿Y Jesús? Bueno. Venga. O a través de la... Vale, momento. Momento, pregunta. Una grabadora, ¿vale? Y un detector de luz y la bolita. Si hay alguien aquí con nosotros, ¿puede tocar alguno de los aparatos que tenemos puesto? O un globo. O a través de la... ¿De la grabadora de voz? Es lo normal que no pase nada, ¿no? Ya lo he dicho siempre. El problema es cuando ves por ahí esos vídeos de otros grupos que todo a la venga, una feria ahí tremenda. ¿Hay aquí algún alma que te quiera manifestar con nosotros? Bueno. Voy pasando porque ya os digo que es que me harto de decirlo, es que esto es lo normal. Si el problema, algunos grupos se mosquean porque les digo, no, es que tal, el problema no es que tú pongas 20.000 cosas, que las puedes poner. A ver, yo siempre digo que no hay que sobrecargar demasiado las cosas. Con un detector de campo perimetral te vale por zona. No poner 18, ni 25 globos, ni 30... no sé, recuerdo uno que vimos hace un par de meses que te habían puesto 25 cosas distintas ahí alrededor de una chimenea. Brutal. Era exageradísimo. Entonces, bueno, con lo justo y necesario. Tenemos grabando aquí, la grabadora aquí, el detector de movimiento aquí, los globitos aquí. Y bueno, aquí hay otro, me imagino que para esta zona. Y bueno, este, el medidor, a ver... Lo puedes llevar encima, no es necesario que esté ahí, pero bueno. Vamos a ver. Esto es lo que nunca entendí yo, lo de las lucecitas. Vamos a adelantar un poquito. Bien, mejor. Por cierto, yo la calidad la tenemos a tope, ¿no? Sí. Vale, está en 1080, bien. Vale. Me escucho un sonido, lo he tocado justo ahí, pero... Pero veis que no, realmente, pues oye. Qué jodidos, estáis todos delante de la cámara. No se ve nada. A ver, pasemos. Ay, ay, ay. Esto es lo que digo yo de editar los vídeos. Vale. Se ponen por secciones, pones X minutos, si hay algo de contenido interesante y ya está, y nos ahorramos todos esos cruces de cámaras, que si ando, que si digo, al compañero, lo que sea. Entonces sale un vídeo más interesante de 18 minutos, 20, algo así. Que para YouTube es mejor, vídeos más cortos. Para todo lo que tenga que ver con YouTube. Entre 12 y 20 minutos. Perfecto. Felipe, ¿puedes tocar un globo? ¿El azul o el amarillo o rojo? Aquí ya me perdí algo. Felipe. ¿Hay un tal Felipe por aquí o qué?
Probablemente. Hazme saber que estás aquí. Tírame el globo. Está puesto encima de un vaso con agua. Y el agua es energía. Ya hablaré, hablaré con ellos. Hablaré con ellos y a ver si. Porque tengo curiosidad de que me expliquen lo del globo y el agua. Sé que es una cosa que les ha apetecido hacer a ellos. Y me parece, como digo, estupendo. Pero no entiendo lo del globo y el agua. Pero bueno, bien, bien. ¿Puedo hacer esto? Toca esto. ¿Sabes lo que yo me he dado cuenta en esta casa? Que mientras más cuenta echemos y preguntemos, no se manifiesta. Se manifiesta cuando estamos distraídos. Bien, es que eso es lo que digo siempre. Es lo que dice... creo que es Lorena. Creo. Sí, ¿no? Lorena y Jesús. Vale. Eso es muy importante. O sea, eso de hincharse a... Por eso digo de poner aparatos, a hacer 20.000 preguntas. Y claro, por eso muchos grupos inventan las respuestas y o tienen unas pajas mentales tremendas. Y lo que ha dicho ella es cierto. Lo más probable, por lo menos en las que he estado yo, es que si pasa alguna cosa o grabas alguna pequeña parafonía y tal, pues es que sea cuando estás en silencio total y no estás ahí encima y venga a preguntar, porque no es habitual que suceda. O sea, lo más normal es que no pase absolutamente nada. Entonces, bueno, por eso decía. Luego, a mí me gustan, por ejemplo, ya yo creo que esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión, estar al detalle. He montado unos trastos pues para probar a ver qué pasa, pero se nos ha quedado Jesús, el jodido, aquí en todo el medio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que...? Por eso yo, por ejemplo, siempre me aparto de las cámaras. Yo nunca... A mí me vais a ver poco. De hecho, no voy a subir nunca, yo creo, una investigación de las que tengo ni de las que haga, porque no es algo que me interese. Precisamente... Porque ya os digo que las mías suelen ser aburridas. ¿Y por qué digo que suelen ser aburridas? De ver, no de hacer. Porque el que lo está haciendo, evidentemente, disfruta de todo el momento de investigación e información. Que la investigación empieza por una buena información del lugar. Y, bueno, ya lo he dicho mil veces, no me voy a enredar ahora. Pero sí que es cierto... Que a mí personalmente me gusta que ya que tengo medios, haga las cosas un poquito bien a la hora de editar los vídeos y de dar la información. Y esto sí que lo voy a repetir. Cuando hago un vídeo, da igual que sea un directo, por ejemplo, no sé si es el caso que ha dicho 3 horas y pico, no sé si lo hicieron en directo. O tengo 3 horas y pico de metraje, me da igual. Pues me siento en el ordenador. No dejo cortes, o sea, no dejo frases entre nosotros apenas. O sea, eso, el trabajo, cuando se hace para el público. Si el trabajo se hace para el público, tenéis muchos ejemplos en los reportajes, por ejemplo, que hemos hecho con Cuarto Milenio, os haréis una idea de lo que quiero decir. Hay momento explicación, momento en el que explicas si puedes montar unas imágenes de lo que estás hablando, del lugar, de los hechos históricos. De yo que sé, fotografías de algún escrito de la Inquisición, lo que sea, lo que corresponda. Y el momento de investigación, que ese es el error de casi todos los grupos, los que lo hacen bien, mal y regular, es el exceso de rato delante de unos aparatos que en el 99% de las veces, de verdad es que hacerme caso, no pasa nada. Entonces se hace muy largo. Entonces, un vídeo entre 15 y 20 minutos ya va bien. Hacerme caso, ya va bien. Claro, cuesta coger 3 horas y reducirlas a 20 minutos. Porque claro, sobre todo si lo has hecho tú, dices, no, es que yo quiero que salga esto y tal. Bueno, pero realmente, el que lo está viendo se aburre como una ostra. Entonces, historia, o sea, si no, hacerme caso, amigos, si los veis, haceros un guión si hace falta. Si no, pasa nada por haceros un pequeño guión. Una hojita estructurada de qué es lo que quieres hacer y cómo lo vas a hacer. Paso 1, paso 2, X pasos. Y prueba a seguirlo. Ya verás cómo va a ser más interesante. Quizás con el tiempo es más monótono, pero luego empiezas a hacerlo ya sin guión porque ya lo tienes todo automatizado. Improvisas menos
y queda todo un poco más visible. Ya no digo profesional, digo visible. Momento de información al principio, a la mitad y al final. Mínimo. Principio, mitad y final del vídeo. Imágenes de la documentación histórica, algún documento, si es un suceso, en fin, cosas. Como digo siempre, se puede obviar y se debería de obviar los datos personales si son asesinatos, fallecimientos, etcétera. Eso, de hecho, los datos personales hoy día ya sabéis que no se pueden dar, pero bueno, aunque estén publicados, es innecesario. Pero sí contar la historia sin ser demasiado gore, es innecesario, ¿no? Si es un caso... Bueno, yo del que más he hablado que nunca he hecho nada, ya lo he dicho muchas veces, nunca he hecho nada, es el del río Órbigo. 27 visitas a Zamora, que es que no es una, que son 27. Y solo he hablado de ello para un par de programas ajenos y nunca he hablado de ello o he hecho, digamos, un reportaje extenso sobre el tema. Y podría hacerlo, pero... No sé. Por respeto, quizás, a las familias de los fallecidos, que fueron muchos, pues no lo quiero hacer. Bueno, en cualquier caso, a lo que iba, que no me quiero extender demasiado, pues un poquito eso, ¿no? Entonces, el vídeo puede estar un poquito más currado. Cuanto más curréis el vídeo, la gente va a dar esos likes, va a seguiros más y va a divertirse más. Y va a esperar más vídeos. Si le damos vídeos muy largos, no los van a ver enteros. Y salvo los más conocidos, el resto pues terminará cansándose. Entonces, vídeos más cortos y con la información más concentrada. Si hicimos una prueba así, pues y aunque estuvieron 15 minutos, por ejemplo, pues pero no le vamos a poner los 15, pondremos 2. Si no ha pasado nada, sobre todo. Y podemos hablar de fondo. De hecho, si no ha pasado absolutamente nada, y es ir explicando con esa voz en off, pues la intención con los globos era esta o era esta otra. Bien, siendo realistas siempre, sobre todo. Sigamos. Que me enrollo como las persianas. Ahí se ha quitado. Si es que soy un bocazas, ya se ha quitado rápido, Jesús. Pero veis lo que os digo. Yo, por ejemplo, si monto este vídeo, yo todo esto va afuera. Y solo os dejo lo que tenéis que ver. ¿Dónde está? Y de hecho, yo eliminaría prácticamente todo el audio y metería audio ya en el estudio, pues en donde tengáis el ordenador, el micrófono y demás, contando la historia, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que va a quedar mucho mejor y esas conversaciones entre vosotros, y esto va para todos. O sea, las conversaciones entre el grupo normalmente no tienen mucho sentido para el que lo está viendo, ¿vale? Y afean bastante los vídeos. Digo en general, no aquí, en este, que de hecho bastante bien en líneas generales, pero a mí esas conversaciones, a mí, si yo soy usuario, a mí me sobran. Sobre todo porque esto lo ve gente que ya ha visto más vídeos y sabe de qué va. Entonces, por eso digo, muchas veces es mejor un vídeo más cortito, editado, y se puede ir contando con una voz en off lo que sucedió y por tramos metes el audio en concreto, ¿no? De ese, claro, quieres saber si ha habido algún ruido, ¿no? Pero el resto, nada, fuera. ¿No? ¿Eh? A ver, alumbra, Jesús. Vale, alumbra por aquí. Y bueno, esto es ir aprendiendo. Yo me imagino que, bueno, pues esta gente disfruta de esas salidas, que es lo más importante, disfrutar del momento de la investigación y sin mayor pretensión, ¿no? Que es lo que me parece entender. Vale, esto es el ejemplo perfecto. Al final van a hacer lo que yo os he dicho, pero no saben, pero con un trozo que nos sobra por completo. Y luego otra cosa igual. A mí, no sé si es porque llevo gafas y sobre todo estas que son de... ¿Cómo se llaman? Para ver de distintas formas. ¿Cómo se llama? Estas nuevas. Que te ponen ya cuando pasas de los 40 y muchos. No me sale ahora el nombre, la palabra. Yo me mareo un montón cuando me estáis hablando y voy mirando la pantalla y estáis girando para todas partes. En general, o sea, de verdad, yo no sé, quien vea esto, por favor, no os vayáis con la cámara aquí a vuestro rollo, o sea, que estáis grabando, pero pues, quitarlo,
O sea, quizás yo me mareo, o sea, me quedo tupi. Si yo lo que quiero ver es esto, ¿qué va a pasar aquí? Ahí. Por eso os decía de hacerlo más cortos, es innecesario. Pero me imagino que ya hablaremos de esto más largo y tendido, seguramente. Venga. Felipe, ¿me das permiso de entrar en tu casa? ¿Me das permiso de...? Lore. ¿Estás grabando? Te me pones en medio. No veo si pasa algo con un globo. Aunque me pongas luego otra cámara. Aquí me quedo chino mirando así. Mira que tengo aquí un 32 y aquí un 27. Y no veo. Chicos, no os pongáis delante de las cámaras. Por eso siempre cuando uno edita tiene que quedarse con lo mejor. Ya no solo sale un vídeo más corto, sino que sale lo mejor. ¿Puedes entrar en tu casa? ¿Puedes ir a mover algún globo? ¿O explotarlo? Procurar no fumar, porque alteras el experimento, es importante. Te fumas un cigarrito y luego sigues tranquilamente y sobre todo fuera de cámara. Hoy no me quiere contestar. Bueno, yo creo que vamos a hablar bastante. Vamos a hablar bastante. Ya os contaré. Pero me está apeteciendo contactar con ellos. Y bueno, no os voy a engañar. Ya he contactado con ellos y ya los conozco. Entonces, ellos no saben que yo iba a hacer este reaccionando. No lo saben, no se lo he dicho. Hasta que ya estaba hecho. Así que para que veáis que yo soy, en esto soy muy noble. No quiero engañar a nadie. Digo mi opinión. Con los globos y con el vaso. Y hablaremos con ellos porque yo creo que son el ejemplo perfecto de un grupo que quiere experimentar y pasárselo bien haciendo este tipo de cosas sin exagerar, sin mentir y sin engañar, que es lo que más odio de todo esto. Así que en eso, de verdad, la Sierra del Misterio, muy agradecido por, bueno, bien, todo en general. Me gusta que pongan ganas y que cuenten con la gente. Esto, ¿ves? ¿Qué opinas de mis preguntas? Pues bien, perfecto. Una recomendación que yo os puedo hacer en este caso es que, cuando os digo, ¿no?, explicaciones al principio, a la mitad y al final, es que sobre todo en las del final, tú comentas tus impresiones, por eso digo de vídeos más reducidos, imágenes más concentradas, menos largas, porque tampoco nos interesa ver cómo pones 14 globos y 7 balones. Es decir, más concentradas en el hecho en sí, en la pura investigación. Y a mí, particularmente, me gusta que me cuenten cosas sobre el lugar y todo esto. Ya lo he dicho siempre. Y esto, al final, pues, oye, ¿qué opináis? Hemos hecho esto porque nos apetecía hacer una prueba, tal. ¿Qué opináis de esto? ¿Qué opináis de esto otro? Eso mola, dirigirse a la gente y que la gente opine. Claro que sí. Pero quizás es mejor viéndole la cara a la persona. En este caso creo que es Lorena la que está hablando. Viendo la cara a cámara. Y digo, oye, ¿qué pensáis de, bueno, de este experimento que hemos hecho? Que nos apetecía compartirlo con vosotros, darnos vuestra opinión, ¿qué opináis? ¿Creéis que este tipo de preguntas se pueden hacer así, asá? Queremos que participéis en nuestra investigación. Claro que sí, pero prefiero que me lo digas tú a la cara. No sé si me explico, yo creo que sí, ¿no? No sabemos algo, pero no sabemos todo. Si fue... Mira, ahí está. ¿Ves lo que yo te he dicho? Que como tú te lías, hacerle preguntas tal y cual él se cuenta, no te va a contestar. Bueno, de todas maneras, vamos a ver si os fijáis. Cuando está distraído. Y lo que estaba diciendo, ya, mire, calla, no lo he hecho cuidado. Prestar aquí atención a los dos, ¿vale? No solo al Pita. A Felipe lo encontraron aquí en esta casa ahorcado con su perro. ¿No es así, Felipe? No te vale. Ponte aquí. Bueno, chicos, ya hablamos y comentamos, vale, si queréis. Muchas gracias.
Entonces, lo que estaba diciendo... La información del suceso es un poco heavy, pero bueno. Mira. Entonces nosotros venimos aquí para investigar lo que sucedió. Si realmente se ahorcó Felipe o lo ahorcaron. Bueno, esa es mucha información. Vale, gracias. Y si no, unas buenas grabadoras. Queremos saber si te quitaste la vida. Sí, deja de tocar ese aparato. Felipe, al menos sabe tocando algún globo. No, yo me imagino que si hubiera pasado algo, veríamos todos los globos. Pero bueno, es lo que os digo, es que... ¿Puedes mover el globo? ¿Te doy permiso? Me falta ahí un poco de que estén más pendientes de lo que están grabando, porque se han puesto todos ahí con el móvil, que me imagino que si pasa algo luego nos pondrán las imágenes del móvil. Pero al final la que me estáis poniendo es en la que estáis los tres en medio. Tal y como yo soy o mi forma de pensar, con muchísimo respeto, esto no puede ser. Amigos, ¿vale? Los tres aquí... Quiero decir, puede ser si yo oigo tu voz y me estás poniendo la imagen de este móvil. Pero en este caso es que estáis poniendo la cámara de atrás y no se ve un clavel. Pero bueno, curioso. Cuanto menos curioso. Ahí. Para que lo veáis. Ay, 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 ay. ¿Ves? Es que me quedo ciego. Mae, entre, ponte aquí al lado. Sí, ahí no hay nada. Nada así, mae. Ponte aquí, aquí. Deja de tocar la palabra. Vale, bueno, otra cosa igual. Con este aparato flipándola tanto. Vale, Felipe, ya está. No, es que esto no es Felipe. Esto es externo. Aquí nos vemos. ¿Veis el medidor? No cambia nada. No hay ninguna alteración. Mira, vamos a otra cosa. Lo que no entiendo es por qué los detectores estos no han saltado tampoco. Vamos descartando. Cuando se ha acercado ella. No sabe tocando otro aparato que estás ahí. Nada, ya os digo yo que no. Y sin verlo. ¿Se escucha ahora? Hay alguien por aquí, ¿no? Con luz. Están grabando por el otro lado. Se escucha muy poco, yo no, es que no sé lo que le pasa. Eso, vente para acá, déjala ahí. Bueno, pues todo esto, chicos, lo podéis cortar y poner lo importante, ¿ves? Ahora sí salta. Claro, pues se ha puesto delante. No. Tierra, Jesús pensó que recogió algo, pero aún no sabemos lo que podría ser. Bueno, imagino que si hay algo, pues ya lo sacarán, porque este es muy reciente. Musicón. Vale. Bueno, como ya os he dicho, los conocí hace pocos días, pero ellos no saben que estaba haciendo esto. Bueno, chicos, bien, en línea general es muy bien. No tenéis por qué preocuparos tanto de lo que pueda opinar el que no le guste, pues que no lo vea. ¿Que se pueden corregir cosas? Pues claro, ya lo hablamos y yo doy mi opinión siempre desde mi punto de vista, que ni tiene por qué ser el mejor ni tampoco el peor. Bajo mi punto de vista ya habéis visto que, bueno, pues he sido sincero comentando algunas cosas. El experimento es curioso. Pero yo recortaría mucha imagen y pondría momentos puntuales, contaría el experimento bien contado, mirando a cámara, por favor, y evitaría parámetros extraños y contaminación exterior, lumínica, y si me voy a mover, esto es muy importante,
Esto es muy importante. Si me voy a mover, lo comunico. Si me van a entrar luces por otro lado también, porque veo cada cosa por ahí que nos quieren vender algunos. En este caso, no es, está claro que no, que se estaba grabando desde otro lado. Por eso os digo que es que sobran minutos, pero no en vuestro vídeo, sino en general. Bueno, chicos, la verdad es que bastante bien. Me ha gustado la experimentación. Más que otra cosa, pues bueno, son detalles de hacerlo más entretenido para el que lo ve, que es al final de lo que se trata. Porque vosotros lo pasaríais bien, estaríais ahí 3 o 4 horas, y ese es el premio para el que va a hacer la investigación, ¿no? Hacer todo ese recorrido desde que empieza a documentarse hasta que vuelve a casa con todo un trabajo hecho. Pero para el que lo ve en YouTube, pues todo eso es demasiado, ¿no? Por eso digo, de vídeos más cortos y un poquito más concentrados. A mí no me gusta ver demasiado cosas que sobran. Sabéis, esto de, pues si hablo con Pepito, hablo con Manolo, quita, pon, llévate esto, haz lo otro. A mí eso me sobra. Por eso hace falta editar los vídeos y cortar todos esos trozos que nos sirven. Y viene la voz en off para explicar lo que hicimos. Pues ahora movemos esto y lo llevamos a tal sitio, tal, mientras va pasando. Vídeos más cortos y ya veréis cómo el resultado va a ser mucho mejor y más chulo. Pues volvemos aquí. Bueno, guay, ¿no? No está mal. Me parece que es un grupo de gente que quiere divertirse y aprender de todo esto, del misterio, de lo que pasa en las investigaciones, y que tiene ganas de saber. Así que eso es lo importante, tener ganas de saber y practicar y hacer experimentos. Y muy importante, nunca engañar a la gente. Que si os fijáis, ya hemos sacado aquí grupos con un millón de seguidores, con 30.000, con no sé cuántos. Y son unos listos de toma pan y moja, inventándose de todo. Y fingiendo pasar miedo de, bueno, en fin, ouijas voladoras, fantasmas, demonios y bueno, faltó Michael Jackson, ¿no? Así es que bien. Bueno, Sierra del Misterio. A la vuelta de vacaciones hablamos y no sé, a ver si preparamos un vídeo para YouTube y contamos un poquito todo para la gente sepa un poquito de qué va. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí, un reaccionando más. Y aunque les conocí esta semana pasada por así de rebote, yo no había visto nunca un vídeo suyo. Es la primera vez que lo veo con vosotros aquí. Iba a decir en directo. Casi, porque ni lo voy a retocar ni voy a hacer nada con él. Lo grabo. Y chimpum, va para arriba como si fuera un directo con... Vamos, que no pienso quitar nada, porque no quiero quitar nada. Un fuerte abrazo, hasta aquí este Reaccionando Misterio 51, podcast en iVoox, Amazon Music, Spotify, EdenEx Radio y un montón más de emisoras online. Entre ellas Radio Trovador, también muy importante, con nuestra querida compañera Nieves Guijarro. Y Misterio 51 Radio en YouTube. ¿Qué más se puede pedir? Entretenimiento, aprendemos un montón de cosas y disfrutamos cada día y aprendemos un poco más. Y ya sabéis, ¿que queréis colaborar con nosotros? Aquí tenéis toda la información. iVoox, PayPal, Facebook y en los vídeos en la descripción mucha más información. Un fuerte abrazo. Nos vemos en otro Reaccionando, ya sabéis, aquí en Misterio 51. Bye bye.